Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un increíble servidor por Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super servidor. En esta ocasión, chicos, les vengo trayendo un servidor bastante padre para la versión más nueva de Minecraft Pocket Edition, la 0.15.1. Y bueno, chicos, espero que les guste. La verdad es un servidor bastante genial que les va a encantar. Y tiene una capacidad bastante buena. Tiene una capacidad de 2.884 personas en cada una de sus salas. Y si no estoy mal, tiene bastantes salas en las cuales, o sea, por ejemplo, lo de Lightbot, que tiene, pues en vez te metes y tiene diferentes lobbies, pues es igual que este. Así que bueno, chicos, espero que les guste. Es un servidor que está bastante bien, o sea, como pueden ver, está muy pero muy padre y espero que les guste. En esta ocasión, chicos, vamos a lo que viene siendo ver las diferentes modalidades. Y más que todo, para registrarse, chicos, mucha gente me pregunta, hey, ¿cómo se registra? En todos los servidores, chicos, se registra igual. Solamente pones barra register y la contraseña, si nunca has entrado al servidor. Y pues ya que pongas esto, más que todo te hayas lo que viene siendo pues registrado así. What the fuck, creo que registré, no creo. A ver, ya que está registrado así, pues solamente lo que tienes que poner es solamente cuando entres otra vez al servidor, le pones barra login y la contraseña. E igual, chicos, les quería comentar algo, siempre cuando se metan a un servidor, chicos, en el chat les va a dar pues más que todo unas pequeñas instrucciones de cómo registrarse, así que yo noto bastante innecesario pues explicar esto, debido a que pues en todos los servidores te dice cómo registrarte. Y bueno, chicos, en este servidor pues básicamente vamos a tener diferentes modalidades, entre una de ellas es creativo, economía, Faction, Hunger Games, pues vamos a tener también parkour, PvP y survival, que está bastante bien, chicos. Por acá tenemos el parkour, ponemos el PvP por acá, minijuegos. Y pues como les digo, la verdad está bastante genial acá el creativo. Y por allá tenemos Faction y pues en los minijuegos está incluido el PvP y todos esos, que la verdad están bastante geniales. Y bueno, chicos, ya saben que la IP la tendrán en la descripción. Igual, como les digo, les voy a enseñar cómo agregar este servidor, porque mucha gente me pregunta, hey, ¿cómo agrego servidores en Minecraft Pocket Edition? Es muy sencillo, solamente lo que tienen que hacer es irse obviamente al Minecraft Pocket Edition. Dale aquí en jugar, chicos. Aquí justamente en esta, pues se puede decir que ventanilla, le vamos a dar aquí en amigos. A un lado de añadir amigos está este botoncito, le damos ahí. Aquí tenemos que llenar la IP y el nombre y el puerto. En este caso, chicos, pues tenemos que checar muy bien, porque muchas veces se equivocan de puerto y todo eso. Mucho ojo, chicos, a la hora de añadir un servidor. Y bueno, en IP ya saben que la tendrán en las descripciones, p.cubo.net. Y bueno, chicos, en el puerto, en este caso, se cambia esto y se pone un 5, chicos. Y pues aquí el nombre, pues ya saben, el nombre de toda la vida. Bueno, chicos, le doy en hecho y le doy en añadir servidor. En este caso me dice que el servidor ya está añadido, debido a que pues hace unos momentos estábamos ahí. Y bueno, chicos, espero que les guste este servidor. Ya saben que en la descripción, chicos, tendrán pues más que todo la IP y toda la información del servidor para si lo quieren agregar. La verdad, se los recomiendo. Y bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.